Recientemente, la productora Pintanina Luna y Miel fue beneficiada gracias al programa Yo Emprendo en Comunidad del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, el cual permite apoyar a organizaciones locales o grupos organizados que requieren implementar sus ideas de negocios o necesitan fortalecer la actividad que ya desarrollan. La misma gente se organizó, presentó un proyecto a un Emprendo en Comunidad. ¿Qué significa eso? Que varias personas que tienen un emprendimiento se agrupan y hacen un objetivo común para poder potenciar sus emprendimientos y poder al final tener más recursos. Entonces se agruparon, se asociaron y pudieron postular este proyecto comunitario en que ellos mismos son los ejecutores, ellos se ganaron como un concurso, ellos rinden también las platas que gastan y pudieron comprar toda esta infraestructura para poder hacer este centro de eventos espectacular donde estamos, para poder también al final tener más recursos. Yo Emprendo en Comunidad contempla la capacitación, asesoría técnica y financiamiento del plan de negocios o iniciativa propuesta. Cabe destacar que este programa busca que tanto la organización como sus miembros, a través del desarrollo de actividades económicas, aumenten sus ingresos y mejoren las condiciones en que desarrollan su actividad. La productora Luna y Miel, quien se conformó al alero de la Subdirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad, recibió 5 millones y medio de pesos, los cuales fueron destinados para las compras de sillas, mesas, utensilios de cocina, iluminación, entre otros implementos, los cuales estarán destinados a mejorar y ejecutar su emprendimiento. Bueno, el principal apoyo fue asesoría y acompañamiento en el proyecto que se llama Yo Emprendo en Comunidad de FOSIS. La idea es acompañar el desarrollo, ejecución y presentación del proyecto. En la elaboración casi un mes, principalmente la presentación de los documentos, en la elaboración del proyecto y después en la ejecución otros 6 meses. Actualmente, esta agrupación de 5 pintaninos ha logrado sumar recursos y conocimientos a través del logro de proyectos como el que les permitió mejorar los estándares de calidad en la producción de este tipo de eventos. Durante la ceremonia, la representante legal de la agrupación, Mariela Contreras, recibió el certificado de manos de Francisca León, quien valoró la importancia de este proyecto para los habitantes de La Pintana. FOSIS nos ayudó mucho, concretamos más que nada este sueño con el apoyo de FOSIS. Y fuimos, la verdad, haciendo que nuestro sueño, que era en el principio de cada uno, pero ahora se ha ido haciendo de todo. Y nada, pues trabajamos con las familias también. Es decir, nuestra familia también están incorporadas en esto. Es por estas razones que si usted forma parte de una organización local o un grupo organizado cuyos miembros se encuentran en situación de vulnerabilidad, desarrollando iniciativas productivas y requieren implementar sus ideas de negocios o necesiten fortalecer la actividad que ya desarrollan, deben comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Económico ubicada en Porto Alegre 12537. También pueden comunicarse por el teléfono 22-89-6835 o visita la página web www.fosis.cl.